sacamos unas 5 toneladas diarias, nos salvamos, ganamos algo plata. Pero ya con menos de 5 gramos ya no compensa. La mina, ¿con qué la podíamos comparar? Con una niña bonita, con una mujer bonita, que estas son medias traicioneras, tanto le dan como le quitan. Yo esta tenía de mi fuerza mi admirada, los gigantes desafiaba y ninguno cometía. Fue tanta mi galantía, ahora me encuentro postrado. Gracias a mi Dios me ha dotado con tanta fuerza y talento, y tengo en mi pensamiento un suspiro colorado. ¿Por algún apodo? Por el Escobé no me conocen. ¿El Escobé? Sí. Sí, todas partes me nombran Escobé. Empecé, ya poco así empecé, y ya después, como me dieron una jubilación, y ahí empecé a sacar Escobé. Me dieron jubilación por invalidez. Resulta que veí los ganchos, y ahí me dijeron que vendían Escobé, que era bueno. Y ahí empecé a vender, hace 25 años. Y también vendí sandía en el tiempo también. Sandía, melones, vendí. ¿Y cómo gritaba la sandía y los melones? Sandillé, meloné, gritaba. Y todavía me remea la gente. ¿Sí? Sí. ¿Y la escoba cómo la grita? ¡La buena escoba! Homenajes a quién, a nuestra pobla, yo, po, po, po. Paren de pensar que este barrio es marginal. Fuera a volar, Manuel Rodríguez se llama y se destaca por seguir adelante. No es elegante, tampoco es piante. Este día se marcará una leyenda de tomas, historias trágicas. Con el paso del tiempo ya es población. Manuel Rodríguez se nombró y por honor a las calles que cabalgó como Robin Hood, defendiendo a los pobres de la riqueza de los demás. Villa de cura y no juró, de gente que llegó con su sueño más grande, establecer su vida y su vivienda digna. De religión avara no les dio, la viña en toma se transformó. Más que poesía es de corazón, nororiente rindiendo alegrías, viviendo día a día. No vio crecer de niño al hombre, no es de grandezas más que dignidad. Y nuestra pobla. El programa de obras Bicentenario nace de la invitación del presidente Ricardo Lagos a realizar una gran reforma a las ciudades del país. Así se gestan un conjunto de proyectos para la celebración, en el año 2010, de los 200 años de Chile como República Independiente, que contribuirán a mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los chilenos. Un Chile integrado,
Un Chile atractivo y turístico y con mejores ciudades son los principales lineamientos que orientan los proyectos del Bicentenario. Hoy, la región del Libertador Bernardo O'Higgins se dispone para celebrar esta simbólica fecha como una región histórica que se proyecta al futuro a través de grandes obras de infraestructura y nuevas obras urbanas que le darán un nuevo rostro a sus ciudades y pueblos, contribuyendo a la convivencia y el desarrollo de este nuevo Chile. Soy Águeda Jofré, tengo 35 años. Soy cantante lírica, pero ahora me estoy desempeñando como asesora del hogar para la subsistencia de mi familia. Escribí al programa porque tras mis 3 embarazos quedé con muchas secuelas en mi cuerpo. Secuelas que no puedo superar aunque haga ejercicio, como por ejemplo la guatita delantal. Siento pena que no había sentido nunca, porque nunca me di permiso para sentir pena. Nunca me di permiso para sufrir por lo que me pasó en mi guatita cuando tenía 15 años. No me di permiso porque tenía mi guagua y tenía que criarla, tenía que vivir con ella. Yo vivía sola, yo no vivía con mi papá. Yo me casé a los 15 años, me fui a otra casa, a ser dueña de casa. Entonces yo no me di permiso para nada, no me di permiso para sufrir, no me di permiso para pensar qué es lo que me pasó en mi cuerpo. Comenzamos X2O, el programa de deportes extremos de la Sexta Región. Hoy desde Rancagua y más específicamente desde la Plaza Los Héroes. Nos vamos a encontrar hoy día con Nelson y Cristian, quienes nos van a enseñar las técnicas del skate. Pero antes vamos a dar un recorrido por esta histórica ciudad.